Pobles, passaré per allà. Y recuerda tener siempre cerca del micro. Sí, y te digo, para ir pasando la... Sabes que no he probado, porque me he traído yo un mando. Vale. Para ir pasando la... No. Joana, s'han d'anar passant les diapos. T'hi poses tu o... Hola. Bé, mentre acabem d'ajustar la presentació i els altaveus i això, benvingudes i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública avui. Soc la Sílvia Alonso, soc la responsable de qualitat, innovació i la formació d'aquesta casa. I el primer que vull és disculpar la directora, que avui havia de ser aquí, però li ha sortit un assumpte urgent. La veureu el dia 3 de juliol, les persones que vingueu a la segona jornada de l'escola d'estiu. Avui li ha estat impossible i bueno, l'excusem. Bé, avui comencem, és la sisena escola d'estiu que fa l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i avui iniciem la primera de les jornades. Ja sabeu que l'Escola d'Administració Pública de Catalunya sempre ha estat preocupada per explicar doncs, les millores que es produeixen a les unitats de formació, les evolucions i els canvis que es produeixen. Parlem de canvi més que mai. De fet, aquest any l'escola ha enfocat l'escola d'estiu i també altres projectes a aquest canvi que ens està agafant a tots. El tsunami de les tecnologies ens arrossega i, evidentment, nosaltres hi som al mig, però ens arrossega. Avui en dia tenim informació que ens arriba al palmell de la mà. Estem rebent a partir de les xarxes socials informació i aprenem entre iguals. També estem fomentant o creant o desenvolupant espais col·laboratius on aprenem en conjunt i altres espais on treballem en comú per coses que necessitem tots, com són les comunitats de pràctica. Hem canviat també, estem variant també la forma de fer la formació a distància, tenim la formació online, la fem evolucionar incorporant-hi mèdies i també estem pensant noves fórmules com poden ser els webinaris o altres fórmules. Per tant, estem en un món que canvia el model de l'aprenentatge absolutament. I això vol dir que no fem formació tradicional? Sí, però hem d'evolucionar i hem de pensar que, vulguem o no vulguem, com a unitats de formació, aquest moviment, aquesta onada, o una de dos, o ens hi muntem, com els surfistes, o realment es deixarà de cantó. Per tant, avui què presentarem? A l'escola d'estiu aquest any el que hem fet és, no solament des d'avui, des de la jornada de bones pràctiques, en què ja presentem experiències una mica relacionades amb això que estem dient, sinó que la jornada del 3 de juliol, Aprendre diferent en un món diferent, també plantejarà les darreres tendències de tot aquest moviment, de tot aquest nou sistema d'aprenentatge, i la tercera de la jornada serà l'aprenentatge a través del mòbil. El mòbil sabeu que és gairebé l'eina de futur i una eina molt important. Per tant, hem de començar a pensar també en els mòbils. I aquell dia veurem algunes de les coses que per formació es poden fer amb un mòbil. Bé, la jornada d'avui com l'hem enfocat? D'entrada tenim una experiència que ens explica com fer una mica diferent la formació en el lloc de treball. Per això tenim aquí a l'Escola d'Administració Pública de Múrcia i a la Pilar Cazorla. Després, de la mà de la Diputació de Barcelona, veurem una comunitat de pràctica que és bastant, ja comença a tenir uns anys, però gaudeix de molt bona salut, sortosament, i que potser alguns de vosaltres no coneixeu, tot i que és coneguda perquè és una comunitat que s'ensenya força. És una comunitat de recursos humans, és l'acord, i val la pena tornar-la a veure, perquè està funcionant bé i això és una cosa que a nosaltres ens agrada i pensem que és bo que la conegueu. També veurem
l'espai de formació informal de la Diputació de Barcelona. Vam pensar que era interessant, té productes interessants, té algunes de les accions formatives que hi ha, tenen una seqüència molt d'autoaprenentatge, altres no tant, però ens va semblar que era interessant de conèixer. Després de la pausa, si no m'equivoco, farem dues entrevistes. Una entrevista al Departament d'Economia i Finances, dues persones del Departament d'Economia i Finances, que porten 3 anys fent formació directiva, seguint una mica l'itinerari de formació de l'Escola d'Administració Pública associat al Diccionari de Competències, i us explicaran quins són els resultats que han tingut, com va néixer el projecte i quins resultats han tingut. És una bona experiència per portar-se a casa, d'alguna manera. I, finalment, tancarem amb l'optimisme i la creativitat de l'Institut Català del Sol, que un bon dia van contactar amb nosaltres, ens vam posar a parlar i vam descobrir que teníem moltes coses que explicar, i que ens agradaria que coneguéssiu, perquè ens va cautivar una mica la manera en què ens ho van explicar i les coses que feien, amb molt pocs recursos, però molt cap. Bé, empezamos con la experiencia de la escuela murciana. ¿Por qué nos parece interesante? Esta experiencia la conocimos en Málaga, en un congreso, bueno, en unas jornadas sobre innovación, y presentaron esta experiencia. Nos parece interesante. ¿Por qué? Porque se trata de aprender en el puesto de trabajo, pero de un modo diferente, mediante estancias en el puesto de trabajo. Lo tienen organizado, lo tienen parametrizado, sí. Tienen hasta documentos, y esta es la experiencia que nos va a explicar ahora Pilar Cazorla y que creo que os puede interesar porque es un modelo que puede prosperar, ¿por qué no? Puede prosperar. Cuando quieras, Pilar. Bueno, pues muchas gracias, Silvia, a ti y en nombre de la Escuela de Formación e Innovación. Por invitarnos a participar en esta jornada que nos permite compartir con todos vosotros, parece que nos tuteemos y lo hacemos más fluido, vale, fantástico, pues que me permite y nos permite a la escuela compartir con todos vosotros la experiencia de este programa de intercambio mediante estancias formativas que estamos desarrollando en Murcia. Si no hubiese sido por los controladores aéreos franceses, pues me hubiera permitido también visitar y disfrutar de esta magnífica ciudad. Pero ayer, bueno, he llegado esta mañana muy tarde y en esta ocasión me parece que voy a disfrutar poco de la ciudad de Barcelona, aunque podemos después gestionar una estancia formativa, claro. Que eso también podría ser. Claro, un outdoor rápido. Sí, sí. Bueno. Pues en principio, básicamente, el programa lo que organiza o lo que estructura es que una persona se traslada por un tiempo a una unidad administrativa diferente a la que está adscrita y tiene un proyecto de trabajo de conocer cómo se hacen allí las cosas e intercambiar experiencias con esas personas que trabajan dentro del mismo ámbito y ver abrir otras perspectivas, otras alternativas de maneras de hacer, de cómo se gestionan las funciones que son similares. Y la idea es que eso que ha visto, ha aprendido, ha experimentado, se lo traslade a su puesto de trabajo y haya una transferencia del conocimiento que ha adquirido en la otra unidad. Fundamentalmente, ese es el programa. Como sabéis, esta metodología no la hemos inventado. Es tan antigua como desde que empezó el hombre a aprender. Es decir, siempre, ¿dónde hemos aprendido? Pues viendo y haciendo desde el sitio donde lo hacen quien sabe. En el ámbito sanitario y educativo, esta metodología tiene una amplia trayectoria y experiencia, incluyéndola dentro de sus programas de formación base. Erasmus, formación del profesorado, la formación sanitaria. ¿Dónde ponemos nosotros el acento innovador de nuestro programa? Pues en el entorno, porque nos pareció que podía aplicarse a la administración pública, porque además la administración pública realmente son departamentos íntimamente relacionados que van haciendo funciones muy similares desde distintos ámbitos, y nos pareció que podía ser un entorno que se ajustaba muy bien a esta metodología.
Y el acento innovador es que mientras las experiencias que os decía de los ámbitos sanitarios y educativos, incluso también en el sector privado, aparecen incorporadas a un programa cerrado, un programa con unos objetivos y unos contenidos, en nuestra propuesta cada estancia formativa es un proyecto único, porque lo confecciona la propia persona en coordinación con la unidad receptora o receptiva de esta estancia y que se ajusta a sus intereses y necesidades. Pues a lo largo de los siguientes minutos espero no aburrirles, pero daremos unas pinceladas sobre desde qué principio, desde qué sustento teórico basamos esta experiencia o esta incorporación a nuestra oferta. Le daremos un repaso a la finalidad, los objetivos, el protocolo de actuación que hemos establecido para hacer el seguimiento el procedimiento de este programa, y daremos datos pocos, porque realmente el programa lo hemos incorporado en la oferta de 2014. Tenemos pocas estancias formativas completas, pero sí que tenemos primeras valoraciones, primeras sugerencias, un análisis de cuáles podrían ser los puntos, las fortalezas y las debilidades de este programa, y me parece que podría ser interesante compartirla con vosotros y que también nos lo enriquezcáis. Y para terminar, pues os haré unas reseñas de sobre qué líneas estamos trabajando en el desarrollo de este programa y en otros programas que vinculamos a este, como puede ser la creación de una base de conocimientos que complemente a esto. Bueno, pues a ver. Si me lo permitís, voy a ubicarme con dos pinceladas de dónde venimos, porque vengo de la Escuela de Formación e Innovación y es una escuela que también es muy jovencita. Aquí estamos todos que no hemos llegado a la mayoría de edad. Nace en enero de este año y es el resultado de la integración de la extinta Escuela de Administración Pública, la Escuela de Administración Local y la Escuela de Policías Locales de la Región de Murcia, de la cual yo procedo. Entonces, en esta integración, en esta fusión, pues hay dos elementos fundamentales que son importantes reseñar. Y es, bueno, el equipo técnico que ha venido a conformarse con la integración de los técnicos que veníamos de cada una de las escuelas, y de otra, pues los destinatarios. Los destinatarios han pasado a ser los funcionarios públicos que trabajan o que trabajamos en la administración autonómica, la local, incluyendo también que hasta ahora eran de un centro independiente la formación de los policías locales. Y solamente quedan fuera de estos destinatarios el Servicio Murciano de Salud, que tiene su propio centro formativo, y el personal docente. El resto de funcionariado público tiene como referencia nuestra escuela. Bien. Como decía, el programa lo hemos incorporado, de hecho salió en la oferta de todavía la Escuela de Administración Pública, porque en la resolución que lo convoca es de diciembre de este año y nace en esa convocatoria. De todas formas, nace en la convocatoria interadministrativa. Es decir, que aunque entonces no tenía la Escuela de Función Pública abierto a todos los destinatarios, a todos los funcionarios de la comunidad, desde el programa interadministrativo que contemplaba, ya nace este programa abierto a todos los funcionarios de la comunidad y al personal que trabaja en los organismos autónomos y en las universidades públicas de Murcia. Bien, ¿qué buscaba este programa? Sí, sí. No, bien, bien. ¿Qué buscaba este programa? Pues buscaba, de un lado, una formación
desarrollar los conocimientos específicos que la persona que estuviera interesada en hacerlo quisiera. Y estos conocimientos específicos se vinculan directamente al análisis de necesidades e intereses que la persona hace sobre sus propias carencias o sobre lo que le interesa. También buscaba identificar, que es importantísimo, lo que se hace en la Administración. Porque ya os contaré que uno de los puntos fuertes del programa, en la trayectoria que venimos trabajando, es que las personas se sorprenden de procedimientos, maneras de hacer, desde a lo mejor está en el edificio de enfrente, unidades administrativas que están vinculadas por funciones y que no nos conocemos. Y que realmente, si no se identifican las buenas prácticas, es difícil que las podamos aprovechar. Y que el conocimiento específico sacado de esas buenas prácticas, de la observación y el aprender haciendo, pueda llegar a formar un fluido, un flujo, que nos lleve a la transferencia del conocimiento. Porque realmente el atesorar el saber, eso ya es de otra época. Ahora mismo el conocimiento, si tiene un valor, es porque es compartido y además está constatado y es útil, porque si no, aquí ya no nos interesa. Los sabios cada vez se valoran menos. Y ahora, si me lo permitís, pues voy a compartir con vosotros una reflexión que a mí me parece clave en esto. Creo que todos estaremos de acuerdo de que si la organización lo forman el conjunto de las personas que trabajan en ella, si además no es solamente el sumatorio, sino que es la interacción de ellas, y estas personas le otorgamos el poder de que aprenden, pues de esa manera, a través del aprendizaje de las personas, se consigue o la organización aprende, crece e innova. No siempre que la persona aprende se produce el aprendizaje de la organización, porque si no se traslada, el aprendizaje se queda ahí estancado y no florece. Pero siempre que hay un cambio o un avance en la organización es porque previamente ha habido un aprendizaje individual. Si estamos de acuerdo en esto, y realmente no es solamente el hacerlo, no es solamente el manifestarnos, sino el introyectarlo, aquí hay un cambio, una exigencia de cambio en la cultura organizacional de nuestra Administración. Y me vaya a permitir que cite a Joaquín Gairín, que aquí en Barcelona, en la jornada de reflexión previa al Congreso Evo, marcaba una cosa fundamental, y es que realmente desde este paradigma tenemos que pasar de considerar la Administración formada o que posee recursos humanos a pensar que lo que tiene son humanos con recursos, porque los recursos no aprenden, los recursos se cuentan, y los humanos con recursos son realmente muy reproductivos. También, si partimos de que las organizaciones aprenden y eso es bueno, cualquier proceso de aprendizaje parte del conocimiento que tiene. Y para saber qué sabe la Administración, qué sabe nuestra organización, tenemos que hacer un ejercicio de identificación de buenas prácticas, porque no se parte de cero realmente. Y el planteamiento de el avance de la Administración lo tenemos que hacer desde, como en cualquier proceso de aprendizaje, desde dónde estamos, dónde partimos. Y con estas dos análisis llegamos a conocer potencialmente qué es lo que poner en valor los conocimientos, las estrategias, las habilidades, las experiencias del personal que conformamos la Administración, y saber realmente qué es lo que conoce la Administración, porque eso además nos va a permitir aprender de errores. Algo que se hacía mal, que se ha incorporado para que se resuelva. Y eso nos da
a los que nos dedicamos a la gestión de la formación un papel fundamental, pero que también nos exige un cambio. Es decir, con este planteamiento no podemos seguir apostando por un modelo basado en la enseñanza. Tenemos que hacer también el traslado a un modelo basado en el aprendizaje. Y ya no solamente partir de que la persona es el protagonista esencial de cualquier proceso de aprendizaje, es que hay que hacerlo. Es que realmente quien trabaja en la administración es un adulto, más o menos maduro, pero somos adultos, ¿verdad? Y el adulto necesita ser protagonista de su propio proceso. Necesita, para acometer un aprendizaje nuevo, estar motivado, tener la querer aprenderlo y buscarlo. Por parte del rol del enseñante o realmente no se nos pide tanto que demos conocimiento, porque no podemos luchar con Internet y con los medios. Ellos saben mucho más. Por muy fantástico que sea quien venga a impartir un curso, la información ya está. Lo que necesitamos desde este modelo de aprendizaje es que convertirnos en una herramienta facilitadora, que podamos acompañar y darle a la persona que aprende, a ese protagonista único que es el trabajador, el funcionario, o la persona que trabaja en la administración, darle todas las facilidades para que ese aprendizaje se pueda hacer. Y el otro punto que yo destacaría dentro de este cambio de modelo en formación serían los objetivos que buscamos. Ya no buscamos tanto el aprendizaje de la persona. No nos podemos quedar ahí. Lo que buscamos es que lo que aprende la persona se transfiera al puesto de trabajo y de ahí enriquezca el conocimiento de la organización. Y desarrollar ese espíritu generoso de compartir con otros lo que nosotros tenemos. Bien, en nuestro programa vamos a identificar, porque así es, tres actores fundamentales, que está quien solicita, la unidad receptora y la organización. Quien solicita, como he adelantado antes, es la persona que ha hecho un análisis de sus intereses y necesidades, que ha visto por allí a ver qué unidad puede trabajar esto que él necesita, identifica alguna unidad que esté vinculada y relacionada con su ámbito de trabajo, propone aprender de allí, ir a conocer cómo lo hacen y diseña su proyecto de trabajo con una duración que establece el programa. Ya os explicaré cuáles son las normativas del programa. Se traslada allí y después la evaluación incluso también es una parte muy activa, porque desde la escuela se hace una evaluación del programa, pero de la propia experiencia formativa el evaluador es él, que es el que va a constatar y a tener los indicadores adecuados para ver si esa estancia formativa ha respondido a sus expectativas y, lo más importante, si realmente es transferible a su puesto. La unidad receptora. Pues la unidad receptora tiene dos papeles fundamentales. Primero, que se siente reconocida como buena práctica, y eso es importante. Eso es importante porque las personas identifican muchas veces que dicen, oye, pues lo que hago tiene que estar bien, cuando alguien de fuera me dice. Y además tiene otra posibilidad, y es la de revisar su propio proceso, porque eso nos pasa a todos. Cuando alguien viene a casa a vernos, pues le da un repaso, ¿no? Y aunque la casa sea fantástica, pues ya si tienes que lavar cortinas, las lavas y estas cosas. Pues con la unidad receptora pasa lo mismo. Recibe la motivación de decir, oye, que dicen que lo hacemos bien. Y además la oportunidad, la posibilidad, se abre el espacio a la reflexión sobre la propia práctica. Y revisa proceso. ¿Qué hace la organización? En este caso la escuela y función pública.
pues establecer los mecanismos para que esa estancia sea posible, facilitar que la persona se traslade a la otra unidad, hacerle el seguimiento de que eso es así y acreditarlo. Porque aquí si es importante que se acredite tanto la buena práctica como el aprendizaje que esa persona ha realizado en el programa. Se me ha olvidado, bueno, los muñequitos estaban buenísimos. Bien, ¿a quién nos dirigimos? Pues, lógicamente, las metodologías ni son buenas ni son malas, en principio. Depende para lo que lo utilicemos y a quién la dirijamos. Somos conscientes de que este programa está especialmente indicado para determinado perfil. Es decir, nadie hay lo mismo que no es que vaya a desbancar programas más convencionales, pero sí que a lo mejor permite que determinado perfil se encuentre motivado o llamado a hacer cosas distintas. Las actitudes son más importantes que las aptitudes y desde luego esa es la base. Ahora mismo buscamos un perfil. Un perfil de destinatario que planificamos antes de ofertar este programa. Un perfil general que es que, desde luego, la motivación tiene que ser una persona motivada, con sentido de responsabilidad en el resultado de su trabajo. Es decir, alguien que piense, no, es que la administración es todo un rollo, yo aquí no puedo porque es que es un... La jefatura establece tal y no se siente parte de ese resultado. Esa persona es difícil que encuentre en este programa ningún interés, porque siempre va a ser problema de otro, siempre va a ser cuestión de otro. Tiene que tener una preocupación por su desarrollo, un interés por su desarrollo profesional y cierto grado de compromiso con la administración, con los objetivos de la administración. Desde la teoría de la gestión del conocimiento nos pareció interesante, utilizando la escalera de conocimiento de William Holmes, no sé si la conocéis, dentro de los cuatro peldaños que él establece, nos pareció que hay dos peldaños que son fundamentales para describir el potencial destinatario de este programa, que son los incompetentes conscientes, es decir, son conscientes de que tienen ciertas carencias, se las cuestionan, se plantean qué necesitan, qué puede hacer para resolverlas, dónde lo hacen y cómo. Y después, yo creo que también el peldaño del competente consciente entraría y encajaría dentro de este programa, que es aquel que más que buscar carencias, busca retos. Se siente más o menos satisfecho con su trabajo, pero tiene un espíritu, los dos son innovadores. El primero, el incompetente consciente, es innovador porque busca hacer las cosas de otra manera y el competente consciente busca hacer otras cosas, que sería, en definitiva, la definición de innovación, hacer las cosas de otra manera o hacer nuevas cosas. Bueno, la finalidad del programa realmente ya la he dejado caer desde que empecé a hablar, porque es sencilla, es conocer otras maneras de hacer, aprender haciendo, porque realmente lo útil, o sea, el proyecto se va modulando a la vez que se produce. Es decir, tú sí que es verdad, ahora veremos cómo se gestiona el proyecto, pero el proyecto, aunque está consensuado con la unidad receptora, pues es abierto desde que empieza hasta que termina. Entonces, como se basa en el aprender haciendo, hay en algunas de las experiencias que hemos tenido, dentro de el mismo desarrollo de la estancia, se ha modificado y no pasa nada. Esa es una de las ventajas de este programa. Y después, otra que me parece fundamental, que es identificar buenas prácticas. Es decir, no sabemos cómo trabajamos ni cómo lo hacemos.
siempre lo que nos viene de fuera nos parece fantástico y posiblemente en el edificio de al lado están haciendo una actividad preciosa y funciona y que además si nos vinculáramos con ellos y nos coordináramos saldríamos ganando mucho. Y esa es una de las fortalezas. Yo me voy adelantando porque no estoy siguiendo, pero bueno, me parece interesante. Si queréis que, porque en eso no lo hemos establecido, si queréis que nos paremos y comentemos en concreto algo, pues con toda la libertad del mundo nos paramos. Bueno, los objetivos. Podemos distinguir entre los objetivos del programa.